Pero no nos ha dado ni de comer. Váyanse, por favor, ¿sí? Pero, no es todo humor. ¡Que se vayan ya! Ups, ni hablar, mujer. Caramba. No entiendo. No entiendo por qué te cuesta tanto trabajo querer a Luis, amor. Él ha sido como un padre para ti, Carlos. ¿Vas a seguir, mamá? Pues es que es verdad. Y yo siento que esa actitud tuya es lo que lo está alejando de mí. No, mamá. No. A mí no me eches la culpa. Lo que lo aleja a él es otra cosa. Y se llama desamor. Carlos, por favor. Mamá, perdóname. Perdón, perdón porque sé que eso te hiere. Pero es verdad, yo siempre he estado convencido de que él se casó contigo por tu dinero, no por amor. Toma, ve a comer algo y que no sea en la calle. Me voy a tardar un rato, este cliente es muy importante. Freno. Okay. Freno, patrón. Aquí mereces. Aquí es, patrón. Aquí merengues. ¡Pares, por favor! ¡Pares! Señorita, cuidado. ¡No me importa! ¡Señorita! ¡Por favor, ábreme! ¿Qué pasó, jefe? ¿Todo bien? Sí, sí. Es que esta casa se me hace familiar. Que ya me madrugó y me va a quitar mi 20%, jefe. ¡Dame la cara, ve, por favor, abre! ¡Señorita Amelia! ¡Luis, no te puedes casar! ¡Por favor, no! ¡Luis, por favor, no te puedes casar! ¡Luis, voy a tener un hijo tuyo! ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo bien? Sí, sí, solo que hay cosas que no se olviden. Aunque uno quisiera. Chale. No, pues ahora ya se me puso poético. Cuando se me pone así de poético es que algo malo pasó. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos el contrato y nos regresamos? No. De ninguna manera. Aquí nos quedamos. Tampoco es que nos sobre el dinero. Además, lo más seguro es que haya nuevos dueños porque los canijos anteriores se fueron a vivir a Europa. Ahora pues para pronto es tarde. Oiga, patrón, ¿qué tan lejos quedará Europa, eh? Es que los jardines estén hechos una ruina, ¿eh? Lo que pasa es que a la señora le gusta que luzcan más bonitos, pues así, mucho mejor. Ay, bueno, no se preocupe. Miren, nosotros somos los adecuados en realizar este trabajo. La señora Marisa es muy exigente. Le gusta que todos los trabajos de la casa queden bien bonitos. No, pues en esta casa todo se ve muy bonito. Empezando por una chaparrita tan chula como tú. ¿Cómo te llamas? Me llamo Clara, pero mis amigos me dicen Clarita. Clarita, ¿eh? Clarita, como el agua que me quita la sed. Bueno, ¿y cuándo empiezan a trabajar? Lo más pronto posible. Ah, pero sí vamos a necesitar un lugar donde guardar las herramientas y los materiales. Ah, mire, en la parte de atrás hay una bodega bastante grande y allí pueden guardar sus cosas. Ah, perfecto. A ver, uy. Oye, César, este terreno no ha sido donado en mucho tiempo. Vamos a tener que mover mucha tierra. Buenas tardes. Buenas. Soy la señora Marisa Gómez Ruiz, la dueña de la casa. Ah, mucho gusto, señora. Yo soy Pedro Pérez, el dueño de la empresa Siempre Viva. Oh, claro. Siempre
No se preocupe. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, pues le quiero pedir algo muy especial. Quiero que me transforme estos jardines y que se vean espectaculares. Pienso hacer una gran fiesta para cuando mi hijo termine su especialidad. ¿Estamos? Sí, claro, claro. ¿Sí? Bueno, manos a la obra. Con permiso. Gracias. Con permiso. Sí, cómo no. Gómez Ruiz. Ya lo sabía yo que son otros dueños. Aquel canijo era Montero, Luis Montero. Esta definitivamente no es su esposa. ¿Te ayudo? No te molestes, tú sigue con tu famoso violín. Hola, familia, ya llegué. Hola, mija. Papá. Amelia, aquí está lo que me pediste. Qué bueno, por lo menos tú sí vienes a ayudar. ¿Por qué lo dices? Porque a Luisa Fernanda solamente le interesan sus cosas. Ayer nos apareció en toda la tarde. Ma, pues es que ya te dije que tenía partido de fútbol. ¿En serio? ¿Y cómo les fue? Ganamos. Ay, ¿en serio, hija? Sí. Ay, hija, te felicito. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Claro. Por eso es que no se presenta a trabajar, porque tú como siempre te la pasas alcahueteándola. No, Amelia, no es eso. Tú sabes que hay que incentivar a la niña. Mira, si no juega bien, adiós escuela, adiós beca, adiós todo. Claro, como nosotros somos más pobres que las ratas, no tendremos cómo pagar la escuela. Ay, Dios mío, ya va a ser. Ma, es que sean realistas. Esta niña tiene que ir a una escuela de gobierno, no a una que no tenga ahí su realidad. Va a terminar haciéndole daño a la Lala. Mira, ma, ya te dije que si falta un día al trabajo, pues al día siguiente yo te mando para acá y yo nos cubro a las dos. Yo me echo el turno completo. Ay, es eso porque no puede vivir sin mí. Yo no sé. ¿Es eso? Estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. Amelia, por favor. Es que así se empieza, Pedro. Ahorita está aterrizada, pero va a llegar en el día en el que se sienta más de lo que somos. Unos muertos de hambre. Dale, Maya, no te enojes, te ayudo. No necesito que me ayudes, yo puedo sola. Déjame en paz. Examen que presentamos nos acerca más a la graduación. Ay, ya falta poquito. Mi mejor amigo se gradúa de abogado y no se lo voy a celebrar. Oh, bueno, pero cáncer, voy a aceptar nada más porque tú eres millonario y yo no, porque esto no me alcanza, payaso. Oye, ¿qué? Muy discretamente vas a voltear. Creo que acabas de conquistar a la ex Miss Universo y a la modelo más cotizada de este país, Isabela de León. Muy discretamente, voltea discretamente. Tantito.
tantito que todas me atarando encima en el mismo tiempo. Ándale, mi Fer, a mí dame dos de quesillo, dame dos de chicharrón y tres de pancita, de favor. Ándale, ¿y todo eso va a ser para ti? Sí, ¿por qué? No, pues porque se me hace que el que le va a salir pancita es a otro mano. ¡Oh, bola de melindroso! Ya, ándale, a ver, chale, chale. ¿De qué eso, Fer? Chale, chale, hace media hora que te pedí dos de flor de calabaza, uno de huitlacoche con queso y nada que me atiendes. Si sigues así, me voy a ir a quejar a la Procuraduría del Consumidor. ¿Quién quite allá si me hacen caso? Ya, señora, no le eche crema a sus quesadillas y deje que todos pidan, todos tenemos hambre. Si no, le estoy pidiendo con crema. La que le echa sus tacos, señorita, ahí le va, ahí le va. Ahí está. A ver, mi Ferrera, la madre de picadillo, por favor. Ya, por favor, no trates hacia los clientes, yo te lo he dicho. Mamá, nada más estaba bromeando aquí con... Les estás faltando al respeto y eso no está bien. Ya, señora, deje que la niña nos sonría, nos conteste, nos alegra el día. No que usted con su carota parece que nos está regalando las quesadillas. Sí, sí, sí. A ver, mi Fer, me regala una de elefante. No, pues allá adelante. Bueno, pues una de potro. Pues con el otro. Don Fernando. Ay, don Fernando, no es posible que usted se pase todo el día sin comer, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere? ¿Morirse antes de tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 19 años que Amelia se fue de la casa. Y yo la sigo extrañando como el primer día. Ay, ya su nieta debe ser una mujer y debe estar a punto de graduarse. ¡Blanca! Ay, don Fernando, yo creo que usted lo que debería... Yo no debería nada. Ya estoy harto de repetirte que yo no tengo ninguna nieta. Lo decidimos por unanimidad. Como regalo de graduación, nuestros papás nos van a pagar un crucero. Bueno, pero lo único malo va a ser que vamos a tener que llevar chaperones. O sea, nos van a vigilar todo el tiempo. Ay, ¿qué tiene, hombre? Digo, con tal de hacer ese viaje. Sí. Tú sí que eres ilusa, Fernanda. ¿Con qué dinero te van a pagar tus papás ese viaje? ¿Se imaginan a la hija del jardinero en un crucero de primera? Ay, ¿por qué no? Si ella también se va a graduar y hasta con mejores calificaciones que todas nosotras, ¿verdad? Claro. Además, pues, ¿qué? Digo, mi papá será jardinero, pero es bien chambeador y bien movido. Y la verdad es que yo estoy segura que me va a ayudar a juntar toda la lana para irme de viaje. Unos vidrios. Uf, chale, Cami. Pues, se me hace que sí va a estar bien cañón eso de juntar el dinero para irme a ese viaje. Sí vas a poder. Yo convenzo a mi papá a que te lo pague. Vamos a atascar Facebook con fotos nuestras en ese viaje. Vas a ver. No te pongas triste. No te mientas. La empresa está muy interesada en comprar la hacienda para construir un complejo de departamentos y están dispuestos a pagar mucho, mucho más de lo que realmente vale. Pero tú sabes que mi papá no va a querer vender. Bueno, está bien, mira, supongo que no perdemos nada escuchando la oferta de esa empresa. ¿Qué pasa? Nada. Tú ve pidiendo y yo voy a saludar a un viejo amigo. Oh. Luis. ¿Luis? Luis Montero. ¿Cuántos años? No me recuerdas, ¿verdad? Soy Mariana. Mariana Altamirano. ¿Mariana? No te recuerdo muy bien. Sí, claro, han pasado ya muchos años y sin embargo, por ti no ha pasado el tiempo. ¿Cuál es tu secreto? No. Bueno, si no te acuerdas de mí, bueno, tampoco te acordarás de mi hermana. Amelia, la última vez que la viste, la dejaste plantada esperando un hijo tuyo. No crees que te lo estoy echando en cara, ¿no? Es para que nos recuerdes. Además, ella tomó la decisión correcta. Abortó, ¿sabes? Se casó con un hombre que la ha hecho muy feliz. Entre nosotros las cosas no terminaron bien y francamente...